αδύνατον εστί. Πάψε! Tengo que esconderme. Por todos los dioses, ¿quién puede ayudarme? ¡Esos cerdos zafios me han arruinado! Creo que los dioses prefieren que nos las arreglemos solos. Dime qué necesitas, tal vez pueda ayudarte. Eso es verdad. Tienes aspecto de saber arreglártelas. Unos cerdos me han robado las herramientas, a pesar de no valer nada para ellos. Si no me ayudas, será mi ruina. Dime hacia dónde fueron, y me encargaré de que caiga sobre ellos la furia divina. Alabado sea Zeus. Soy Policleto, artista. Da caza a los bandidos y recupera mis herramientas. Espera, ¿cómo te llamas, Mistios? Me llamo Alexios. Por los dioses. ¿Será cierto? ¿Qué? Nada, nada. Recupera primero mis herramientas y te recompensaré. Ού άλλον χρόνον δαπανίσω περί τούτου.
Tus herramientas. Es increíble. A lo mejor sí que vienes del Olimpo. No, amigo. Soy de carne y hueso, como tú. Bueno, al menos los aldeanos de la granja de Linú pagan bien. Necesito llegar a salvo. Si me acompañas, seguro que te tratarán espléndidamente. ¿Qué me puedes contar sobre esta aldea? Linú es una pequeña región llena de aldeanos y granjeros, muy devotos y trabajadores. Me contrataron para hacer una escultura de... bueno, del portador del águila. ¿Y por qué? Conocen bien tu nombre y tus hazañas, y creen que eres su salvador. ¿Por qué pensabas que por mis venas corre sangre olímpica? Tu reputación te precede. Y los aldeanos de Linú no pueden parar de hablar de ti. Vamos a la granja de Linú. Me aseguraré de que llegas bien. Excelente. Seguro que te hacen ofrendas de regalos y riquezas. Pues vámonos. ¿Cómo supiste que existía esta aldea? Mi doctrina sobre la belleza es famosa. Unas sacerdotisas fueron a verme a mi casa de Argos y me suplicaron que hiciese una figura para ellas. ¿Has venido hasta aquí desde Argos? Me han ofrecido muchos dracmas. Cuesta mucho vivir del arte, ¿sabes? ¿Y a qué se va a parecer esta estatua cuando acabes con ella? Bueno, a ti, supongo. ¿A mí? Adoran al portador del águila. Me contaron historias sobre él. La descripción era buena, aunque te esperaba más alto. Y con la nariz más pequeña. ¿Y en esa teoría tuya, qué determina que es bello? Matemáticas. ¿Matemáticas? Exacto. La belleza es una ecuación derivada de la proporción entre todas las partes del cuerpo. De un dedo a otro, de los dedos a la palma y a la muñeca. ¡Vamos! De estos al antebrazo y del antebrazo al brazo. Y así hasta incluir el cuerpo en su totalidad. Matemáticas. Estoy en deuda. Me has salvado el pellejo. Y me has servido como referencia. Hablemos con la sacerdotisa Exione para que nos reciba como es debido. Bien, Policleto. Lo lograste. Sacerdotisa Exione, mi viaje ha sido una prueba de los dioses. Pero mira el milagro que han obrado. ¿Y quién eres? Soy Alexios. El Mistios del que me hablaste. Apareció como un rayo de Zeus y me rescató de unos salteadores. El portador del águila.
¡Qué honor tan inesperado! Es un placer venir. Esto... ¿Por qué me conocéis? ¿Estás bromeando? El viento trae noticias sobre ti y las estrellas las cantan. Nuestra aldea es humilde, pero el hecho de que tú estés aquí nos da una esperanza a la que aferrarnos a este mundo. Y pronto habrá una estatua que capturará un ápice de tu gloria. Es una maravilla tener a nuestro ídolo caminando entre nosotros. Estaremos eternamente agradecidos. Me otorgáis honores que no merezco. Me alegro de haber ayudado a Policleto. Grande y humilde es el portador del águila. Muchos modestos siervos en nuestra aldea agradecerían una palabra amable de alguien de tu gracia. ¿Y quiénes son? Está la pastora, Herófila. La encontrarás al sur, muy cerca de los establos. Acato, un cazador que tiene una pequeña casa al oeste de la aldea. Y Menalcas, un joven granjero cuya finca está al este. ¿Quién es la pastora y cuál es su historia? Herófila cuida un pequeño rebaño de cabras. Hace poco tuvo un susto en el bosque y perdió un par por los lobos. ¿Qué me puedes contar sobre el cazador? Acato acaba de sufrir una lesión y le preocupa no poder abastecer a la aldea. A lo mejor tú puedes acallar sus miedos. ¿Y qué hay de ese granjero? Menalcas teme estar poseído. Una visita del portador del águila le devolvería la fe en su misión. Veré si puedo hacer algo por tu gente. No es mi gente, divino portador del águila. Las sacerdotisas solo somos tus siervas, Salvador. Cuando hayas hablado con ellos, ven a verme. Mis hermanas y yo queremos celebrar tu portentosa visita con un recibimiento como es debido.